la conclusión del correspondiente. ¿Ya tienes planeada la estrategia o la guía para estar citando a las instituciones para evaluar este presupuesto? Pues sí. La próxima semana vamos a hacer oficial la programación, la ruta de trabajo se va a hacer pública la próxima semana. En la misma estaremos estableciendo día, hora en la cual se aperturarán las audiencias públicas para cada una de las instituciones. De la misma forma también se invitará a cada una de las comisiones del Congreso para que la discusión se haga pues lo más participativa posible. Recordemos que hay muchas comisiones del Congreso que tienen una relación directa con cada una de las instituciones del gobierno. Entonces la idea es que, como ustedes saben, es un ejercicio que nos va a representar a todos los guatemaltecos. Lo más importante es que pudieran formar parte de la discusión la mayor cantidad de entes que pudieran darnos opiniones para que juntos pudiéramos construir, seguir reforzando el buen trabajo que ha hecho el Ejecutivo, dándole las herramientas necesarias para que la gestión de los próximos años sea en beneficio de la población. Ministro, ¿a cuánto asciende el presupuesto que están solicitando y qué espera del Congreso? Bueno, el presupuesto que estamos entregando es de 103,992 millones de quetzales. Uno, hay que aclarar dos cosas. Es menor al presupuesto legal vigente de 107,000 millones de quetzales, pero acá lo importante es que estamos creciendo lo que crece la recaudación. Diría yo que es el primer año, por lo menos desde que yo tengo memoria, que el presupuesto crece, pero no está creciendo a raíz de adquirir nueva deuda, sino está creciendo a raíz de la recaudación adicional que estamos teniendo nosotros proyectada para el próximo año. Eso se debe cabalmente al buen desempeño económico del país, a la credibilidad del sector privado con el Ejecutivo, con el Congreso de la República. Es un presupuesto que de esa manera refleja mejores índices, un mejor endeudamiento versus el PIB, una mayor carga tributaria. En todo aspecto el presupuesto es mejor. Y claramente nosotros lo que pedimos al Congreso es que lo analice, pues nosotros nos ponemos a disposición para cualquier aclaración sobre el presupuesto con el objeto que el presupuesto se apruebe. Recordemos, el presupuesto es la herramienta de gestión fiscal por excelencia y genera la transparencia que creo yo que es lo que los guatemaltecos quieren, ya que nos da una ruta de dónde se va a invertir los recursos que tienen los guatemaltecos. Ministro, en relación al comparativo de las asignaciones que se le dan a cada uno de los ministerios, ¿cuál es la diferencia que existe entre el presupuesto 2021 y el proyecto de presupuesto 2022? Para que más o menos nos comente donde hay detalles sobre esas diferencias que trae el nuevo presupuesto. Sí, bueno, este presupuesto hay que dejar muy claro que viene orientado a tres ejes principales. Uno es salud. Ustedes saben que lo del COVID ha requerido una mayor inversión y alocar mayor cantidad de recursos al Ministerio de Salud, un presupuesto que va enfocado también en educación, porque claramente el capital humano y la educación es base para la reactivación económica, y lo que es seguridad y justicia y Ministerio de Gobernación. Diría, esos son los tres principales. Uno, tal vez solo para que tengan una idea, en el año 2020 el Ministerio de Salud comenzó con un presupuesto de 8.556 millones, y el que lleva para el año 2022 es de 12,000 millones. Solo salud está creciendo en más del 50% de su presupuesto, con el cual arrancó en el año 2020, ya que entendemos que hay compra de vacunas, hay inversión en personal, inversión en hospitales, equipamiento, etc. Ministerio de Salud está creciendo alrededor de 2,000 millones de quetzales, también porque ahora el Ministerio de Educación se está haciendo cargo del 100% de la nómina de los maestros, además que también hay una mayor inversión en temas de alimentación escolar y algunos rubros para cabalmente poder llegar y fortalecer todo el sistema educativo. Y en el Ministerio de Gobernación hay alrededor de 700 millones más para poder graduar más policías, fortalecer la institución. Y un punto importante es que al Ministerio Público, ya que ahora tiene 340 fiscalías, hay que darle recursos para que esas 340 fiscalías, que ahora hay en todos los municipios del país, puedan operar. Solo al Ministerio Público se le está dando 1.400 millones más en adición a lo que recibí el año pasado, con el objeto nuevamente que la seguridad y justicia del país esté debidamente equipada, debidamente formada, que cuente con la capacidad. Pues recorremos una fiscalía, no solo es la construcción, tiene que estar la defensa pública penal, el INACIF, el Ministerio Público, jueces, etcétera, lo cual también, como digo, es necesario que nosotros pongamos esos recursos adicionales. ¿La fuente de financiamiento cómo se realizarán, señor ministro? ¿Bonos, préstamos? Sí, tema de financiamiento, perdón, la estaría esto. Tema de financiamiento es importante también hacer notar que la mayoría es ingresos tributarios. Nosotros en el año 2020
la meta que teníamos era de 60.300 millones, eso fue lo que se recaudó. La meta para el 2021 eran de 64.027 millones y para el 2022 son 74.300 millones. O sea, nosotros de la meta de un año, para lo que vamos a recaudar el próximo año son 10.000 millones más. Es un crecimiento histórico. Repito, jamás habíamos crecido nosotros 10.000 millones de quetzales, y esa es la mayor fuente de financiamiento. Deuda bonificada, sí vamos a tener nosotros 16.900 millones, pero es importante hacer notar que nosotros el año pasado, el 2020, tuvimos alrededor de 28.000 millones de deuda en bonos, 2021 alrededor de 20.000 millones de deuda en bonos, y para el 2022 16.900 millones en bonos. Podemos ver ya una tendencia en requerimiento de deuda que viene para abajo. Eso, pues, nuevamente es un indicador muy positivo para el país. ¿El déficit fiscal cómo va a quedar, ministro? Déficit fiscal, nuevamente, bien. El año pasado tuvimos un déficit fiscal de 4.9%, este año vamos a tener 3.3% y el otro año 2.8%. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente que la cantidad de deuda necesaria para financiar el presupuesto cada vez es menor. Y eso vamos nosotros en línea a lo que nos han pedido las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional, de regresar a niveles del 2.2%, que es lo que el Fondo Monetario Internacional considera adecuado para un país como el nuestro. Ministros, siempre en cada presupuesto se discute el tema de la transparencia. ¿Qué normas de transparencia trae este nuevo proyecto del presupuesto? Van bastantes, pero yo creo que la principal transparencia que podemos ver ahora está en los tableros que están en el Ministerio de Finanzas. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Finanzas, ustedes pueden entrar en un ambiente muy amigable a consultar todas las ONGs, por ejemplo, cosa que antes era, como ustedes saben, muy difícil. Hay un portal de préstamos externos, hay un portal de fideicomisos, que era información que antes era muy difícil de obtener. Ahora, a través del portal del Ministerio de Finanzas, ustedes pueden llegar hasta dónde se alocó el último centavo del presupuesto, para cuando hayan dudas de que dónde está el dinero, pues ahí pueden ver específicamente dónde se está invirtiendo el dinero. Aquí el tema, diría yo, tal vez muy importante, es que recordemos que esta es la formulación del presupuesto, no es la ejecución del presupuesto. Aquí la formulación está hecha de una manera técnica, está consensuada. Recordemos, llevamos más de 2 meses en el ejercicio de presupuesto abierto, tuvimos más de 400.000 reproducciones de lo que nosotros transmitimos en vivo, más de 3.000 personas inscritas, ahí sociedad civil, tanques de pensamiento, universidades, etc. Es un presupuesto que está muy bien consensuado. Repito, aquí el mayor enfoque que se tiene que tener, creo yo, es en la ejecución del presupuesto, pero esta formulación del presupuesto, sí doy yo la garantía que se hizo de una manera técnica y es lo que requieren no solo los ministerios, sino lo que requiere el país. Ministro, políticamente, ¿qué tan importante es que se apruebe este proyecto de presupuesto, tomando en cuenta que ya van varios, bueno, este gobierno empezó con un presupuesto que no fue elaborado por ustedes? Políticamente, ¿qué tan importante es y cuál es el llamado en este caso a las diferentes bancadas del Congreso? Sí, yo creo que es indispensable que aprobemos el presupuesto, sino que va a pasar lo que ha pasado, diría, los años anteriores. Sería, no hubo presupuesto en el año 2020, no hubo presupuesto en el año 2021, y se imaginan ustedes que no haya presupuesto en el año 2022. Este presupuesto con el que hemos operado es el decreto 25-2018, se aprobó en el 2018. Ahí todavía ni siquiera soñábamos nosotros que existiera una pandemia. Y nosotros como Ministerio de Finanzas podemos operar. O sea, el problema no es operar el presupuesto. El problema es generar la transparencia necesaria para que las personas, para que quien quiera monitorear la ejecución del gasto, sepa exactamente hacia dónde va. Este presupuesto lleva todos los rubros de gasto, todos los rubros de ingreso. Ustedes pueden ir viendo metas, pueden ver la gestión por resultados, pueden ver cómo cumplimos nosotros los indicadores que estaban en el plan de innovación y desarrollo que presentó el gobierno. O sea, este presupuesto nuevamente nos va a ahorrar mucho trabajo operativo versus que no hubiera presupuesto, y repito, es una herramienta por excelencia cabalmente para poder generar transparencia. Y otro tema importante es que si nosotros no aprobamos presupuesto, tendríamos un techo de ingresos igual. Y ahora, solo para que ustedes tengan una idea, solo a los consejos de desarrollo están recibiendo casi 1.000 millones adicionales, porque la recaudación es diferente. Fueron 300 millones adicionales los consejos de desarrollo y 1.000 millones adicionales las municipalidades. Entonces, no solo es el tema de transparencia, no solo es el tema de evitar trabajo operativo, es que necesitamos actualizar los ingresos
para que quienes reciben situado constitucional lo reciban con base a los 74 mil millones y no con base a los 64 mil millones del presupuesto de ingresos de este año. Además de las Revisaremos ya con los procedimientos que corresponden, en este caso trasladarlo de manera oficial a la Comisión de Finanzas para que la pongan en conocimiento primero de la Comisión y luego pues que inicien con consenso y con la comunicación con todos los sectores para tener un presupuesto consensuado. Importante hacer ver a la población el compromiso del Congreso de la República de poder discutir el presupuesto de una manera abierta y transparente y hacer un llamado a la población que se dé, que se informe de manera directa a través de medios objetivos, a través de medios que transmiten la información tal cual es y no caer en el juego de medios que tergiversan, de medios que manipulan la información. El año pasado muchos cayeron en el juego perverso de quienes manipularon lo que se hizo con el presupuesto, con mentiras que se fueron publicando y se convirtieron en consignas, en manifestaciones. Entonces es importante que las personas no solo lean dos líneas y saquen criterio y conclusiones de eso, que se tomen el tiempo. Yo sé que es bastante extenso el poder leer un presupuesto, pero si van a tomar criterio de algo, es que sea un criterio bien informado en base a lo que está en el presupuesto, pero sobre todo en base a lo que el Congreso decida, en base a lo que el Congreso logre consensuar, porque esa va a ser la verdad y no lo que diga algún medio con intereses políticos, algunos medios de comunicación de redes sociales con intereses políticos. Entonces, el llamado a la población para que se informen de manera directa de lo que acontece de acá hasta el 30 de noviembre, que es el último día que tiene el Congreso de la República para aprobar o improbar o modificar el presupuesto nacional. Presidente Rodríguez. Pues mire, como lo mencionaba el señor ministro, lo importante es el poder lograr los consensos para poder llevar el desarrollo al pueblo de Guatemala. Este es un presupuesto que viene desde el 2018 aprobado y la situación nacional es otra totalmente distinta con una pandemia y es importante abordar temas, fortalecer el sector salud, el sector educativo y esto es totalmente distinto y es lo que estaremos analizando. Presidente, muchas gracias a todos, que tengan buen día. Con los medios objetivos platicamos de este lado. ¿Puedo entrar, presidente? No, bueno, gracias, presidente. Ministro.